advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Gritando fuerte que viene el peligro. La palabra de Yahawa me ha poseído, buscando al pueblo de Israel a todo perdido, al que se ha olvidado de que es escogido. No me voy a ir, hoy te voy a decir lo que ha de venir. No es por presumir, deja de dormir, o vas a sufrir porque no quieres oír. En el fuego te vas a freír, a freír. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Soldado al tiro, siempre activo, tengo mis motivos. Advertirle a los que no saben es mi objetivo. Gritando fuerte que viene el peligro. La palabra de Yahawa pega fuerte como un martillo, quebrando piedra. Demonios fuera, si te arrepientes de pecado, Yahawa te espera. Predestinado desde antes de que el mundo fuera. Ya llegó la guerra, deja la loquera. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Una buena, una mala, la misma noticia. Una llaga que se sana con una caricia. En el alma tu palabra saca la malicia. En la mente de tu siervo no más injusticia. No me voy a ir, hoy te voy a decir lo que ha de venir. No es por presumir, deja de dormir. O vas a sufrir porque no quieres oír. En el fuego te vas a freír, a freír. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Gritando fuerte que viene el peligro. La palabra de Yahawa me ha poseído, buscando al pueblo de Israel a todo perdido, al que se ha olvidado de que es escogido. No me voy a ir, hoy te voy a decir lo que ha de venir. No es por presumir, deja de dormir. O vas a sufrir porque no quieres oír. En el fuego te vas a freír, a freír. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Advertencia, esta es una advertencia. Atalaya del Señor en tu presencia. Khan, 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 Shalom, Shalom. Yahawba Shima Shabarakata. Yahawba Shima Shabarakata. Buenas noches, una vez más, como siempre, ¿no? Aquí haciendo otro video. Primeramente, como siempre, también le queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahawba Shima Yahushai, Bahasham Rakakwatash. Y le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos que han estado apoyándonos, ¿no? Con este canal. Es tiempo de no retroceder, ¿no? Es tiempo de mirar para enfrente, de estar enfocados en lo que tenemos que hacer para Yahawa, en lo que tenemos que hacer, lo que nos tocó para hacer, ¿no? Yahawa siendo el nombre del Padre, Yahawashai siendo el nombre de su Hijo, al que todo el mundo ignorantemente llama Jesús, ¿no? Y esa es otra de las cosas por las cuales hacemos estos videos, ¿no? Para sacar lo poquito que Dios nos da, para compartirlo, empezando con la verdad, ¿no? La verdad, lo que la verdad viene a hacer en nuestro camino, porque este mundo está lleno de maldad. La profecía cada día se cumple cada vez más, ¿no? Y sabemos que el tiempo está cerca y el camino que tenemos que seguir es el de seguir y guardar los mandamientos de Dios, ¿no? En este tiempo le damos, como les dije, gracias, ¿no? Al Señor por permitirnos hacer estos videos. Y el día de hoy
pues viene siendo como una bendición, ¿no? Una bendición o una oración, ¿no? Que está en números 6. Vamos a empezar ahí, números 6, versículo 24. Este es el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Uh-huh. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te bendiga y te guarde. Uh-huh. 25. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y esa es la oración, ¿no? La oración es que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, de la misma manera lo pedimos para nosotros, ¿no? Que Yahweh nos bendiga, nos guarde y que, pues, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Y que tenga misericordia, ¿no? Es una oración que está en número 624. Y saca también, por favor, Salmo 119 y 104. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo uh-huh. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira, ¿no? Entonces, la verdad es lo que nos va a llevar al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel, cada vez más cerca a Yahweh, nuestro Dios, ¿no? En el nombre de Yahushai le pedimos que nos guíe y que todo sea por medio de su espíritu, ¿no? Esperemos que sea edificante. Vamos a empezar ahí entonces, número 624. Lo vamos a leer otra vez y lo vamos a sacar también en el hebreo. Este es el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te bendiga y te guarde. Ajá. 25. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh haga resplandecer qué? Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. No, entonces, primeramente vamos aquí a darle la bienvenida a nuestro hermano. Buenas noches, Shalom, Yahweh Bashima Shabarakatá. ¿Qué tal? Buenas noches, Shalom, Yahweh Hacham, Yahweh Chai, Barakatá. Can. Entonces, apenas vamos comenzando, vamos a darle ahí a número 6, 24 y 25 y lo que estaba diciendo es que lo voy a sacar en el hebreo. Y esta es la oración en el hebreo, ¿no? Y la voy a leer. Es Ya Baraká Yahweh Wa Yaar Yahweh Panyawa Alyaka Wa Yahanka Yasha Yahweh Panyawa Alyaka Wa Yashamlaka Shalam. No, entonces eso es lo que viene siendo la oración de número 624, ¿no? Que Yahweh te bendiga y que haga resplandecer tu rostro sobre ti. Su rostro sobre ti, ¿no? Entonces, lo que significa eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? La palabra. ¿Lo puedes volver a leer? Número 624. Uh-huh. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te bendiga y te guarde. Ajá, y luego. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Y tenga de ti misericordia. Entonces, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Lo que es la luz y el brillo
vamos a mirar esta palabra resplandecer. La palabra resplandecer, ahí regresa al hebreo 2:15 y se dice aguar. Aguar y significa luz, brillo, iluminar, prender fuego o brillar. No, entonces vamos a ir a algunos versículos acerca de esta palabra. Vamos a ir a Proverbios 4:18. Proverbios 4, ¿verdad? Espérame, porque está muy lento el internet. O si quieres, agarra a Isaías. Ya lo tengo aquí. ¿Ya lo tienes o qué? Proverbios 4, capítulo 4, versículo 18. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ya ves. Ahí está esa palabra otra vez, ¿no? Vuelvo a leer. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ya ves, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento, ¿no? Aumento hasta que el día es perfecto. Y ese versículo es bien espiritual porque es de la manera que obtenemos. Ahorita cuando vayamos un poquito ya más avanzados, vamos a entender este versículo todavía más, ¿no? Porque el significado, como dice la escritura, ¿no? Que deja sacar un versículo que se me vino a la mente. Es el libro de Job, capítulo 11, versículo 6. Dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. No, entonces, el doble valor, a veces una escritura tiene doble valor, a veces hasta tres. No, entonces, cuando leemos Proverbios, Proverbios 4 y 8, te está dando un ejemplo, ¿no? Perdón, 4 y 18, te está dando un ejemplo de cómo es el justo, ¿no? Cómo es la senda de los justos. Entonces, al ratito vamos a volver a leer eso. Por mientras, vamos a seguirle. Vamos a ir a 61 de... Este es el libro de Isaías, ¿sí? Capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿Y la qué? Y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Uh-huh. Ahora bríncate al 19. Versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua. Yahweh será por luz perpetua. Y el Dios tuyo por tu gloria. Mm. Ahí está, ¿no? Entonces, esa palabra resplandecer, ¿no? Viene a ser esa que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? ¿Cuál sigue? Déjame ver cuál sigue. Un segundo. Ahora vamos a ir a Salmos. Salmos 119, 130 y Salmos 31. Salmo 119, 130. Uh-huh. Espérame. Salmo 139, no, 119, versículo 130. Uh-huh. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra hasta entender a los simples. ¿Cómo dice? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Entonces, fíjate bien, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No, y lo que estamos diciendo, ¿no? La luz, que viene a ser la luz, ¿no? Y ya habíamos hecho un estudio que se llamaba la luz y las tinieblas, ¿no? Que básicamente viene siendo lo mismo, ¿no? Lo que representa la luz. Pero vamos a ir. ¿Cuál es el que sigue? Este es el libro de Salmos, capítulo 31, versículo 14. Mas yo en ti confío, oh Yahawah. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. 17. No sea yo avergonzado, oh Yahawah, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. En el Seol. Entonces, ayuda otra vez, ¿no? Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ahí es donde estaba el punto, ¿no? Entonces, cuando le pedimos a Yahawah que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Para que nos dé su misericordia. No podemos presentarnos a Él de una manera que no lo merezcamos, ¿no? Que no estemos. Hay veces que te sientes que no eres digno, ¿no? De presentarte ante sus ojos porque sabes que estás cometiendo iniquidad, ¿no? Y es lo que a veces la gente piensa, que cuando vienes a Yahawah, y eso lo puede decir uno de su experiencia, ¿no? Yo antes de entregarme a Yahawah y de hacer lo que hago ahora por Yahawah y ahora que lo conozco, antes no lo conocía. Entonces, antes no lo conocía y sabía que había iniquidad en mí. Entonces, esa iniquidad me prohibía, ¿no?, acercarme a Él. Porque yo decía, no sentía que era correcto, ¿no?, presentarme. Incluso le pides y le ruegas, pero sin el cambio, no es posible que Él te siga ayudando y presentándose cada vez que tú le oras o le clamas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que Dios no oye la oración de los necios. Entonces, cuando no lo conoces y estás yendo en contra de Él, es difícil que Él vaya a resplandecer su rostro sobre de ti, ¿no? Y eso es porque no conocemos y porque no entendemos, ¿no?, que la escritura, el seguir y guardar sus mandamientos es lo que va a hacer que esa luz resplandezca sobre nosotros. Todo tiene que ver con la ley de Yahawah. La ley representa a su hijo. Ve también ahí al 142, en 119. 119-142. Aquí lo tengo. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, ¿no? Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, su ley es la luz, ¿no? El mandamiento es luz. El resplandecer su rostro sobre nosotros es de que tenemos que ser obedientes a su palabra para que Él pueda presentarse. No, por eso, bueno, no voy a hablar más. Vamos a mejor a ir a los que siguen. ¿Cuál seguía? Es Salmo 67, versículo 1 al 3. Ok, vamos ahí. Y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga,
haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Uh-huh. Y ahí es donde te digo, ¿no? De que sabemos que cometemos mal en contra de Él y queremos que nos dé esa misericordia porque hemos fallado ante sus ojos. Pero, como te digo, no puedes. Dice que Yahweh no se regocija en los que hacen iniquidad, ¿no? O sea, no le da placer a alguien que. Aquí está, déjalo, leo. Este es el Salmo 5, versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Versículo 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos y aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, la maldad, ¿no? La iniquidad es lo que nos separa de Yahweh, ¿no? Y el regalo, ¿no? Es Yahweh Shai, es la ley, la escritura, el Hijo de Dios, que la sangre que derramó para poder tener un regreso a nuestro Padre, ¿no? Y eso es lo maravilloso de esta escritura, de que es verdad, lo que nos dice, eso se manifiesta en nuestras vidas cuando lo aceptamos y cuando estudiamos y entendemos que la regamos y que fuimos en contra del pacto, ¿no? Fuimos en contra del pacto que tenía desde un principio con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces, ¿cuál sigue? Salmo 80. Yo creo que vamos a leerlo todo. ¿Es todo lo 80? ¿Lo leo? Sí, sí, lo lees, por favor. Aquí lo tengo. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 4. Ahí está otra vez, ¿no? Otra vez lo mismo dice. Fíjate cómo es la oración, ¿no? Es una súplica de restauración. Dice, restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Uh-huh. Y esa vuelve a venir esa luz, ese brillo, ¿no? Y también, como aquí decía, fíjate bien, ¿no? Lo que significa la palabra luz, brillo, iluminar, prender fuego. Dice que nos iba a probar como el fuego, ¿no? Digo, perdón, como el oro, en horno de fuego, Selaquia, que nos iba a probar como el oro en el horno de fuego. Entonces, síguele. 4. Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. 6. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. 11. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río
sus renuevos. 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? 13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. 15. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. 16. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de la diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. 19. Oh Yahawah, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahí está, ¿no? Y te está diciendo, ¿no? Cómo Israel, ¿no? Porque Israel es el que representa la viña, ¿no? Entonces, ¿y quién vino a restaurarla? Es Yahawah Ba'asham Yahawah Shai. Entonces, Yahawah Shai es el que nos regresa a poder, básicamente la oración es contestada, ¿no? Por medio de Yahawah Shai, por medio del Hijo de Dios. Yahawah nos va a restaurar, nos va a dar la oportunidad de regresar a Él, ¿no? Por eso tenemos que pedirle que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que nos restaure, ¿no? Y a este tiempo, te digo, es individualmente, ¿no? Es lo que con esta escritura, con esta palabra, el conocerla, el entender que Salmo 119, 105, por favor, que su palabra, no que el sí, por favor. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino, ¿no? Salmos 119 y 135. Aquí lo tengo. Dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Lo leo otra vez? No, lo estaba mirando en la de Dios habla hoy. Dice: mira sí, con buenos ojos a este siervo y enséñame tus leyes. No, que viene siendo lo mismo. Haz pero que tu a veces resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Sí. Aquí otra dice: sé bueno conmigo, en la palabra de Dios para todos, dice: sé bueno conmigo, con este siervo tuyo, y enséñame tus mandatos. Entonces, ahí está, ¿no? Enséñame tus mandatos. Vamos a ir a Daniel 9, del 1 al 17. Daniel 9. Daniel 9. Y esta es otra oración, pero en este caso Daniel es el que está levantando oración para su pueblo, ¿no? ¿Lo leo o lo tienes ahí, Yan Yan? Yo lo tengo. Ok. Este es el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Yahawah al profeta Jeremías, que habían de cumplirse
las desolaciones de Jerusalén. Jerusalén en 60 años. 70. 70 años. Uh-huh. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 4. Y oré a Yahweh mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Uh-huh. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de los mandamientos de tus ordenanzas. Ahí está, no, fíjate bien, es la primera parte, no, dice, hemos pecado, cometido iniquidad, hemos hecho impiamente. Entonces, la maldad, la iniquidad, nuestros actos, ¿no? El no hacer y seguir conforme a lo que Dios quiere, el ir en contra de sus palabras, de sus mandamientos, de sus estatutos. Va a hacer que su rostro, va a hacer que nos dé la espalda en vez del rostro. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí Daniel está orando por su pueblo. Porque a causa de la maldad y la iniquidad de nuestros malos actos, no, Dios nos entrega al enemigo. Dios nos entrega a los dioses de los enemigos. Y es la misma historia desde el principio, la maldad. Y lo único que tenemos que hacer es pedirle que nos perdone, seguir y guardar sus mandamientos para que pueda darnos esa misericordia, ¿no? Chile. 6. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y en todo el pueblo de la tierra. Y así a veces pasa que no creen que Dios te ha mandado a ti a corregirlos. Dios, ¿por qué? Porque primero nos ha corregido a nosotros de la maldad, de las cosas que hacíamos en contra de él. Entonces, a veces la gente no acepta que alguien le diga que están haciendo mal en contra de Dios. No lo aceptan, se enojan. No, igual de la misma manera que te enojabas tú cuando te decían o decías, nah, tú estás loco. No creíamos hasta que Dios se manifiesta en tu vida. Y entiendes lo que la escritura dice, entonces aprendes a tenerle ese temor, ¿no? Ese respeto. Chile. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. Y muestra la confusión de rostro. Uh-huh. Como en el día de hoy lleve todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ya ves, la esparción en todas las tierras fue a causa de que se rebelaron contra él. ¿Síguele? Versículo 8. Oye, Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. 10. Uh-huh. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, porque
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, y nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 14. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Por amor del Señor. Entonces, otra vez, ¿no? La oración. Y es a causa de lo mismo, por la desobediencia, por la rebeldía, por ir en contra de los mandatos. Ahí dijo bien claro de la ley de Moisés, lo que estaba escrito en la ley de Moisés, van en contra de lo que está escrito en la ley. Por lo tanto, Yahweh habló también de la ira, ¿verdad? Dice, la ira de Yahweh no se aplaca. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo a su mandamiento. Entonces, tenemos que, primero, como siempre, ¿no?, arrepentirnos del pecado y aceptar a Yahweh Shai para obtener ese perdón del pecado, para poder regresar a seguir y guardar esos mandamientos que Yahweh nos dio por nuestro bien, ¿no? Eclesiastes 8 y 1. Eclesiastes 8 y 1. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1. Espérate, estás mute. Sí, perdón, ya lo estaba leyendo. Perdón. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la terquedad de su semblante se mudará. Fíjate bien lo que dice, ¿no? Y más que lo está buscando, espérate. Dice, no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Voy a leerlo en la Dios Habla Hoy. Dice, este es el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 1. Dice, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? Dice, la sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Entonces, la sabiduría va a cambiar tu cara, ¿no? En el otro decía que iba a iluminar tu rostro.
Entonces, la sabiduría, el deja ver si encuentro otro. Pues básicamente es eso, ¿no? Que ilumina el rostro. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir al siguiente versículo. Porque el otro, si ilumina, también decía que la escritura iluminaba tu camino, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ahora dice aquí que la sabiduría hace resplandecer tu rostro. Iluminar tu rostro. ¿No? Entonces, ahora vamos a ir a los que siguen. Proverbios 6:23, Isaías. Este es el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ok, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Y luego de tus mandamientos obtenemos sabiduría. Y luego la sabiduría ilumina tu rostro. Síguele. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Qué es una reprensión? Es cuando alguien te corrige, ¿no? De algo que estaba haciendo mal. A Isaías 49:6. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Uh-huh. Y para que restaures el remanente de Israel, también de ti por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí está, ¿no? Entonces, eso 49:6, eso, cuando vas y lees el capítulo todo, el de 49, capítulo 49. Voy a volver a leerlo. Dice 49:6. Dice, ese es el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, te di por luz. ¿Quién es la luz? Yahusha es la luz, ¿no? Entonces ahí es el siervo de Yahawa es Israel, ¿no? Pero sabemos que también es el Hijo de Dios, ¿no? Yahusha, al que todo mundo ignorantemente le llama Jesús. No, él iba a ser el que iba a venir a pues por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Hay que sacar ese Mateo 10 o 15 y 24. Pues el 10 y el 6, ¿no? Este es el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 6. Sino, id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uh-huh. ¿Sigue? El 15:24. Mateo 15:24. Uh-huh. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también en otro Juan 7, perdón, Juan 8 y 12. Juan 8,
capítulo 8, versículo 12. Ajá. Dice, otra vez Yahweh Chai les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está. No, entonces ahí es simple, nomás para mostrar eso, ¿no? Que lo que estaba hablando Isaías. Entonces ahora vamos a ir a Isaías 51 y 4. Isaías 9 y 1. Isaías 51 uh-huh. y 4. Aquí lo tengo. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Uh-huh. ¿Te sigo? No, nada más ese. Ahí está otra vez, ¿no? La misma, la luz. Y Isaías 9. Este es el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará la gloria de gloria en camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra. En sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí otra vez, ¿no? La ley, el Hijo de Dios, la sabiduría, lo que Yahweh Shai, el Hijo de Dios, vino a hacer, ¿no? Era una profecía que iba a venir a ser la luz a un pueblo que andaba en tinieblas, ¿no? Y cuando leímos ahorita en Daniel, cada vez que el pueblo está en tinieblas, anda en la maldad, anda en contra de los mandamientos de Dios. Y tenemos que, como les digo, ¿no? Primero reconocer esa maldad, arrepentirnos, pero no lo puedes hacer si no aceptas al Hijo de Dios, ¿no? A esa luz, ¿no? Que viene siendo la ley, la palabra. Salmos 27 y 1. Es el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Uh-huh. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es mi fortaleza de mi vida. Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Uh-huh. Entonces ahí te está diciendo, ¿no? Que Yahweh es mi luz y mi salvación. Entonces, y como Yahweh, ¿no? Mandó a su hijo para reconciliarnos con el Padre. Entonces, ahí está, ¿no? Es la conexión que siempre muchos se equivocan, pero ya también estudiamos, ¿no? Que a veces la gente piensa que el Hijo de Dios es el Padre también, ¿no? Entonces ya lo estudiamos, que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, ¿no? Entonces, también hay que ir a ver ese video, ¿no? Para poder entender a veces ciertas escrituras, porque Yahweh es, como dice aquí, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, Yahweh Shai viene a ser obediente al Padre y en un mismo espíritu, ¿no? En su palabra, estamos todos unidos al Padre, ¿no? De alguna manera, Yahweh está al control de todas las cosas
y tenemos que aceptar eso, porque si no aceptamos que Yahweh el Padre está al control de todas las cosas, para bien o para mal, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no creemos en Él, que es todopoderoso. Entonces, ahora la última escritura está en Éxodos 34. Este es el libro de Éxodo, capítulo 34, uh-huh. versículo 29. ¿Qué dice? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su uh-huh. mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Uh-huh. 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Ahora, espérate, fíjate bien, ¿no? Porque, ¿qué traía en la mano? Las dos tablas, ¿verdad? ¿Y qué le venía iluminando? La piel. El rostro, ¿no? Su piel. Uh-huh. Entonces, el otro que decía en Eclesiastes 8. ¿No decía que la sabiduría hace resplandecer tu rostro? Ilumina tu rostro. Uh-huh. Ok, síguele. Y Moisés les habló. 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh les había dicho en el monte Sinaí. 33. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Uh-huh. 34. Cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Entonces, lo que le era mandado. Entonces, si Moisés estaba recibiendo la ley, ¿no? Entonces, lo que le estaba dando era leyes y mandamientos para dárselas a los hijos de Israel, ¿no? Síguele. 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahí está, ¿no? Entonces, el mandamiento es luz. La palabra de Yahweh, lumbrera en mi camino. No, la sabiduría hace resplandecer tu rostro, hace iluminar tu rostro. No, entonces, el otro que quería volver a leer era Proverbios 4 y 18. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Esa fue en la palabra de Dios para todos. Dice, esta es en la TLA, dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Y la razón que quería sacarlo en otras, porque ahora que entendemos que el mandamiento es luz, ¿no? Simplemente lo que dice aquí, ¿no? Que el hombre justo es como la luz de la aurora, es como la luz del amanecer, ¿no? Y va creciendo, va brillando más y más durante el día, ¿no? Hasta que llega a la
a la perfección. Dice, hasta que el día es perfecto. Entonces, de esa misma manera, nosotros, no a causa del mandamiento y el aprendizaje, ¿no?, de sus mandamientos y el ir aplicándolos en nuestra vida, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ir incrementando, va a ir creciendo esa sabiduría, ese entendimiento que tienes por Yahawah, Bahasham, Yahawah Shai, y el amor que tienes por ellos y por esta palabra, va a ir creciendo y creciendo más, entre más entiendas lo que Dios quiere de ti y lo que te quiere dar, ¿no? Lo único que te quiere dar es salvación. Pero lo único que tienes que darle tú a cambio es tu ser, es tu todo lo que tienes. Porque al final del día Él te lo dio. No, entonces le tenemos que entregar todo porque no es nuestro, es de Él. Y Él lo que quiere que lo entiendas así, que sepas que lo único que Él quiere de ti es que lo ames con toda tu alma. De la misma manera que Él te ama a ti. No, y con eso pues vamos a decir, ¿alguien más tiene algún otro precepto? Yo de mi parte ya esos son todos, eso era todo del estudio. ¿Tú tienes? No, es todo, está bien. Sí. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El que sigue también, por favor. 14. Porque Dios traerá toda obra y juicio a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a salir a la luz, ¿no? Sea buena o sea mala. Toda la obra va a ser traída a juicio, ¿no? Entonces, con eso, pues vamos a decir buenas noches, Tawabla Yalá, y hasta la próxima. Shalom. Esperemos si haya sido edificante, ¿no? Shalom. 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 Buenas noches. Escucha la voz para curar el alma. Shama Yasharala, Yahawah, la Hayanagua, Yahawah, un solo Dios. Escucha su voz, hazlo por amor. Pronto vámonos, cómo no, di que sí, vámonos, rápido. Se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento. No digas que está lejos porque no es cierto. Está más cerca de lo que crees. Está tan cerca que no lo ves. Abre los ojos, ponte a leer. Meditando en la mañana y en la noche también, como la espuma. Yasharala va para arriba de una por una. Se levantan a la cima, nadie nos tumba. Deja que la profecía te instruya.